Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Sol Sector 2. Acompáñanos hoy en nuestro recorrido por el proyecto vial más importante de Colombia. En nuestro programa de hoy viajaremos por el departamento del Cesar, iniciando en Aguachica y terminando en San Alberto. Después tomaremos la Ruta del Sol Sector 2 hacia el sur, atravesaremos Sabana de Torres, La Lizama y haremos una pausa segura en el centro poblado de Puerto Araujo en Santander. Transitaremos por Puerto Boyacá y finalizaremos nuestro recorrido en Puerto Salgar, Cundinamarca. La concesionaria Ruta del Sol está cumpliendo 5 años de labores, 5 años comprometida con el desarrollo de Colombia. Cumplimos 5 años, cumplimos. Si desean acceder a los servicios de grúa, carro taller o ambulancia, lo pueden hacer a través de la línea nacional 018-1964-440 o del numeral 737 desde un teléfono móvil. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. La idea a través de la alianza es poder generar en cada una de las comunidades donde hacemos nuestra presencia, nuestra área de influencia, generar los procesos de participación comunitaria y motivarlos. Pues súper bien, porque como estaba allá, estaba muy mal. Acá ya estoy bien. Esta campaña es mantener distancia vehicular y precaución adelantar. Es un puente peatonal con una capacidad de 450 kilos por metro cuadrado, tiene una longitud de 48 metros y un ancho de 270. Aguachica es nuestro punto de salida el día de hoy, un municipio que ha logrado destacarse por ser un tradicional punto de encuentro cultural y comercial entre el sur del Cesar, sur de Bolívar, Santander y norte de Santander, y es paso obligado para los viajeros que se desplazan del centro del país a la costa Caribe y viceversa. La Gobernación del Cesar, la Red Institucional de Alianza Aveedores, la concesionaria Ruta del Sol y Presoam iniciaron un proceso de capacitación a líderes comunales, veedores y ciudadanos que estén interesados en conocer cómo avanza el proceso de construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Las entidades de control ejercen en representación de la comunidad la vigilancia de los recursos públicos municipales, departamentales y nacionales o de empresas particulares que manejen fondos o bienes de la nación. En ese sentido también hacemos un control de lo que tiene que ver cómo se beneficia la sociedad en este tipo de actividades o en este tipo de iniciativas o en este tipo de proyectos de los cuales van encaminados todos a desarrollar el departamento o el municipio donde están enfocados. Por esta razón, la concesionaria Ruta del Sol y Presoam, en alianza con la Gobernación del Cesar, iniciaron un proceso de capacitación para informar a las comunidades de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra acerca de la conformación de veedurías ciudadanas para el control social de los recursos públicos que se invierten en la obra. La idea a través de la alianza es poder generar en cada una de las comunidades donde hacemos nuestra presencia, nuestra área de influencia, generar los procesos de participación comunitaria y motivarlos a fin de que la comunidad se vincule con nuestra concesionaria y con el desarrollo del proyecto vial en todas sus etapas. Hoy estamos haciendo aquí control, estamos haciendo capacitación, estamos dándole a la comunidad las herramientas necesarias para que ejerzan este control y así nos puedan retroalimentar, nos puedan robustecer todos esos proyectos que hemos venido adelantando para bien de la comunidad. La Red Institucional de Apoyo a Veedurías también hace parte de esta alianza estratégica. Es un fortalecimiento para la formación de veedores y de jóvenes veedores en el tramo que se construye de la Ruta del Sol y fortalecer a través de las instituciones educativas desde los jóvenes, desde los 14 años hasta los 28 y toda la ciudadanía para que ejerzan control sobre la inversión pública.
De esta manera, las comunidades y los líderes que hacen parte del área de influencia de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra podrán conocer y entender los procedimientos que se llevan a cabo para construir una obra como esta. Con eso buscamos garantizar que haya un ejercicio de la participación efectiva y de control social al desarrollo de la obra. La concesionaria Ruta del Sol invita a los ciudadanos para que participen en estas actividades y hagan parte de la construcción de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. En el área de seguridad física del tramo norte de la concesionaria Ruta del Sol, las encargadas de la seguridad son las mujeres, gracias a una política especial de la empresa. En la siguiente nota les contamos de qué se trata. El área de seguridad física de la concesionaria Ruta del Sol se encarga de la vigilancia de diferentes sectores de la empresa y este trabajo es realizado por madres cabeza de hogar que tienen la prioridad al momento de su contratación. La política siempre ha sido por parte de la gerencia y en desarrollo pues de la intención de la organización es que a este tipo de personas les demos siempre la oportunidad y así la gerencia ha logrado establecer varias áreas como desempeñarse para operadoras del centro de información y como guardas de vigilancia dentro de nuestro dispositivo general de seguridad. Algunas de las cualidades que se tienen en cuenta para la contratación son el compromiso, la responsabilidad y la dedicación laboral con el fin de prestar al usuario el mejor servicio. Es una labor bastante comprometedora, es una labor bastante difícil, toca trabajar periodos extensos, toca hacer turnos nocturnos y son niñas que han demostrado un alto compromiso con el trabajo. Astrid Osorio y Joandy Gómez son dos de las mujeres que actualmente hacen parte de este grupo de mujeres. Pues es un sacrificio grandísimo porque todo lo que tengo que hacer para sacarlos a ellos adelante, están estudiando, incluso yo también estoy estudiando, vivo con mis dos bebés, uno de 13, uno de 8. Es muy escasito que le den trabajo así acá a las mujeres, a nivel, digamos, nacionales, porque a veces dicen que este trabajo es para hombres y a veces le niegan oportunidad a uno, pero acá nos han dado la oportunidad a las madres cabeza de hogar. Para mí ha sido muy satisfactorio, muy enriquecedor. He aprendido muchísimas cosas que nunca había vivido con mis otros trabajos. Ellas han podido cumplir algunas de sus metas personales y mejorar su estabilidad económica gracias a las tareas que realizan. Porque aprendemos que todo en la vida no es fácil, que todo en la vida tiene un esfuerzo, sobre todo por los niños, sobre todo por ellos, que es importante y se vale salir adelante, hacer un esfuerzo y que nosotros también podemos sin necesidad de acompañar a un hombre. Pues he logrado mis sueños. Quería mi moto, compré mi moto, mis niños están estudiando, yo también, o sea, estoy superándome un poquito más y darle ya incluso pues haciendo, tratando las vueltas para mi casa también, para ver si logro tener mi casa. La concesionaria Ruta del Sol reitera su compromiso con la mujer y con la generación de empleo en las poblaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto Vial. Ruta del Sol con tu familia es el nuevo programa de la concesionaria Ruta del Sol que busca acercar a las familias al trabajo que realizan los integrantes en la Ruta del Sol Sector 2. Con actividades lúdicas fueron recibidos los hijos de los integrantes de la concesionaria Ruta del Sol en la jornada del programa Ruta del Sol con tu familia realizada en Aguachica, Cesar. El objetivo es cuál, que los hijos sepan dónde están trabajando sus padres, qué función realizan aquí en la concesionaria Ruta del Sol. Esta actividad busca, entre muchas cosas, acercar a los niños a la construcción de la nueva carretera y al trabajo que realizan sus padres. Las actividades que ellos conozcan las instalaciones, en sí que es la concesionaria, qué puestos tienen sus papás aquí en la concesión. Y la parte social nos prestó el apoyo para que ellos conozcan las señales viales, las preventivas, las informativas, todo relacionado con el tránsito vial. Los niños llegan desde muy temprano, se les ofrece desayuno, se hacen actividades lúdicas y aprenden algunos tips acerca de la movilidad segura.
muy buena, nos divertimos, hicimos charlas, todo. Aprendí sobre las señales de tránsito, también a recreacionarse y todo. Bien, muy divertida, para conocer amigos, divertirme, pasarla bien. Además, se hace un recorrido por las oficinas y los lugares donde trabajan sus padres. Muy bien, me pareció bien, porque aprendimos cosas nuevas y lo que no sabíamos. La concesionaria Ruta del Sol está comprometida con el bienestar de sus integrantes y sus familias. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. Visitamos por segunda vez a Evangelista Arias, uno de los beneficiarios del programa Iniciativas, y acompañamos una jornada de las campañas de movilidad segura en Puerto Araujo y Puerto Libre. Ya regresamos. Seguimos viajando por la Ruta del Sol Sector 2, dejamos a Huachica, pasamos por Morrison, San Martín y nos detenemos en el municipio de San Alberto, donde la principal actividad económica es el cultivo de palma de aceite. En San Alberto, César, nos reencontramos con Evangelista Arias, uno de los primeros beneficiarios del programa Iniciativas. Su vida ha cambiado positivamente. Él es Evangelista Arias, quien inició su nuevo proyecto de vida en marzo de 2013 y es uno de los pioneros en el programa Iniciativas. Anteriormente en el resalto del Líbano, donde yo vendía las guamas, los limones, vendía aguacate, lo compraba para vender, como no podía ir al campo a traer. Actualmente se encuentra ubicado en el municipio de San Alberto, en el centro poblado. Es una persona demasiado proactiva que ha visto también oportunidades de negocio y ha sentido la necesidad de cambiar varias veces de establecimiento con el ánimo de ir mejorando cada día más. También es una persona que, pese a su escaso nivel de estudio, tiene mucho conocimiento del negocio, se capacita también constantemente, atiende las inquietudes. Esta es la segunda visita que hacemos a la tienda de Evangelista Arias, un hombre de 60 años de edad que anteriormente trabajaba en un resalto de la vía ubicado en Líbano, vendiendo limones, cocos, mangos y otros productos. Los peligros a los que se enfrentaba y las malas condiciones del sitio de trabajo hoy son cosa del pasado. Tenía que soportar mucho el asunto del sol, el polvero de los carros, que siempre todos esos carros botaban mucho polvo, mucho calor, la tener que estar parado en las orillas de carretera, a mí me andaba mucho, me fregaba mucho la vaina de estar allá parado, porque yo no puedo pararme casi ni nada, y entonces siempre fregaba mucho. Actualmente, su tienda está ubicada en San Alberto, César. El negocio tiene hoy un local más amplio, más surtido y más clientes. Definitivamente, su nuevo negocio le ha mejorado la calidad de vida. Allá sufría por eso, porque por todo la comida tenía que ir a hacerla a otro lado, a un rancho por allá. La dormía tocaba en la hamaca y todo distinto. Acá, pues ya tengo mi cama ya para dormir, mi cocina para cocinar y ya la sala para el negocio, ya es mejor, sí. Pues súper bien, porque como estaba allá estaba muy mal, acá ya estoy bien, aunque sí todavía, sí, pegando, echando para adelante, como dice. Una oportunidad para él salir adelante con la discapacidad que él tiene. Muy bueno que la ayuda que le dieron. Me parece un negocio bacano, o sea, lo ayuda a él y puede salir adelante con él. Gracias al programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol, Evangelista Arias encontró una actividad económica más productiva y segura que le ha ayudado a mejorar su calidad de vida. Pues ahora me siento, sí, muy bien por todo, muy bien.
El programa Iniciativas identifica a las personas, les ayuda a organizar un nuevo negocio, las capacita en contabilidad, administración, atención al público y otros aspectos importantes para su buen funcionamiento y les hace un acompañamiento hasta que pueden continuar solos con su nueva y mejor forma de sustento. Salimos del departamento del Cesar, entramos a Santander, donde recorremos Sabana de Torres, La Fortuna, Larizama, Campo 23 y hacemos una pausa en Puerto Araújo, donde las señales de tránsito y las normas de seguridad vial son socializadas con la comunidad. Las campañas de movilidad segura continúan. Esta vez acompañamos una jornada en los centros poblados de Puerto Araújo, Santander y Puerto Libre, Cundinamarca. La concesionaria Ruta del Sol realizó una campaña de movilidad segura en Puerto Araújo, un centro poblado ubicado en Cimitarra, Santander y en Puerto Libre, Cundinamarca. La actividad estuvo enfocada en las precauciones que deben tener los conductores que transitan por la Ruta del Sol Sector 2. Esta campaña es mantener distancia vehicular y precaución adelantar. El objetivo, como claro, desde el programa de movilidad segura de Ruta del Sol es tratar de que los usuarios en la vía tengan esa precaución al adelantar, que tengan conciencia de que deben mantener distancia vehicular por el bien de ellos y el de toda su familia. Mantener la distancia vehicular reglamentaria y tener precaución al adelantar fueron algunos de los temas principales de esta campaña. Acá por medio de una pieza publicitaria, la cual nosotros vemos que a mayor velocidad, mayor distancia, o a menor velocidad, menor distancia, le decimos al conductor que es una distancia recomendada, no obligatoria, y esto lo ayuda a sensibilizarse a él de cuánta distancia él debe guardar para cuidar su vida. Durante la actividad se realizó el juego Concéntrese. Esta dinámica permitió concientizar a la comunidad de forma didáctica acerca de los cuidados que deben tener en la carretera. Nos explicaron la prudencia que tenemos que manejar entre la distancia de un vehículo y el otro. Muchas veces no tenemos esa precaución y nos pegamos mucho a los vehículos que vienen adelante de nosotros. Bueno, la verdad que es bien importante y bien interesante lo que hace la Ruta del Sol y es bueno saber y conocer las distancias y conocer algunas prevenciones dentro de la carretera y el servicio que presta la Ruta del Sol en todo el trayecto que corresponde a este proyecto. El programa de movilidad segura se realiza a lo largo del corredor vial, desde Puerto Salgar, Cundinamarca, hasta San Roque Cesar, incluida la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. Motomán, precaución al adelantar, mantener la distancia vehicular reglamentaria y microsueño son algunos de los temas de las campañas más significativas. Muy práctica y muy interesante porque nos recuerda las señales de tránsito, que pues para qué sirven, para qué están hechas. Porque aunque usted no lo crea, hay personas conductores que no sabemos todas las señales de tránsito. Y aún así, las carreteras, al estar tan buena, uno cree que va manejando bien y mentiras que está cometiendo infracciones sin darse cuenta. Entonces esto nos ayuda a recordarnos un poquitico, a generarnos conciencia. Que toca tener mucha prudencia en diferentes terrenos, ya que la vía se está prestando para avanzar más rápido. Nos ahorra más tiempo con la forma de que está quedando. Las campañas del programa de movilidad segura se desarrollan en los 528 kilómetros del sector 2 de la Ruta del Sol y en los 82 kilómetros de la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra, con el objetivo de cuidar la vida de los usuarios y vecinos del corredor vial. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. La izada de un puente peatonal en la vereda kilómetro 25 en Puerto Boyacá y les mostramos algunos de los hoteles que pueden encontrar a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2. Ya regresamos. Seguimos viajando por la Ruta del Sol Sector 2 hasta llegar al municipio de Puerto Boyacá, donde terminaremos nuestro recorrido de hoy. En Puerto Boyacá se pueden encontrar algunas explotaciones porcícolas y de peces en estanques con tecnología para la producción y la comercialización. Asistimos a la izada del puente peatonal ubicado en la vereda kilómetro 25 en Puerto Boyacá. Estas estructuras tienen como objetivo preservar la vida de los usuarios y vecinos de la vía.
La comunidad de La Vereda Kilómetro 25, en meses pasados, hizo la solicitud de un puente peatonal para comunicar la parte occidental con la parte oriental y de esta manera mejorar la movilidad de la comunidad en la zona. Es un puente peatonal con una capacidad de 450 kilos por metro cuadrado, tiene una longitud de 48 metros y un ancho de 270, ¿sí? Todo en estructura metálica y reforzado en concreto. El puente tiene una longitud de 48 metros, se construyó en 4 meses y contó con personal previamente capacitado para este tipo de obra. Aproximadamente de 20, entre 15 y 20 personas, entre capataces generales, oficiales, albañiles y obreros. La decisión de construir este puente no estaba en manos de la concesionaria Ruta del Sol, ya que es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, la que define la construcción de obras anexas como esta. Hablamos con algunos habitantes de La Vereda Kilómetro 25 acerca de esta importante obra. Expresarles lo de la ruta del Sol, que sí, que está muy bien la importancia que le da a la comunidad en cuanto a las participaciones dentro de este proyecto, en cuanto a trabajo, empleo. En el motivo de que ya pues tenemos para pasar de un lado al otro y no tener, digamos, que vamos a ver un accidente. Es necesario que la comunidad tenga en cuenta que su vida es muy importante y que los puentes peatonales son útiles para cuidar de ella. La concesionaria Ruta del Sol invita a la comunidad a hacer uso de esta estructura. En estas vacaciones de mitad de año aumenta el número de personas que viaja por la Ruta del Sol Sector 2. Por eso, en la siguiente nota les mostramos la oferta hotelera que pueden encontrar a lo largo del corredor vial. En esta época, las familias del centro y de otras regiones del país viajan de turismo a la costa caribe colombiana y a destinos como los municipios del Magdalena Medio, Medellín, el Eje Cafetero y Bucaramanga. La vía que los lleva a estos centros turísticos es la Ruta del Sol Sector 2 y en su recorrido se encuentran muchos hoteles que les permiten hacer una pausa, descansar y aprovechar para visitar algunos sitios turísticos. Los beneficios básicamente son, digamos, que la gran facilidad de movilizarse de las personas, ¿no? Ya los tramos se acortaron, las distancias son menores en tiempo, entonces eso ha hecho que atraigamos más turistas a la región. El Hotel Parque Acuático, ubicado en La Dorada Caldas, es uno de ellos. Bueno, nosotros inicialmente pues estamos ubicados a 1 kilómetro del casco urbano de La Dorada Caldas y aquí tenemos diferentes servicios, entre ellos tenemos servicio de piscinas, tenemos 4 toboganes, un acuaparque interactivo para niños, servicio de hospedaje, bar, restaurantes, molde de comidas rápidas. El Hotel Rafael en San Alberto Cesar es otro de los lugares en el que los viajeros pueden descansar. El hotel son 52 habitaciones, está abierto las 24 horas, hay de ventilador, con aire acondicionado, de 1 cama y 2 camas. Una excelente vía como la Ruta del Sol Sector 2, que ya ofrece a los viajeros más de 100 kilómetros de doble calzada, es un factor muy importante para que los turistas puedan desplazarse y alojarse sin ningún problema en los hoteles ubicados en la zona de influencia del corredor vial. Con la Ruta del Sol se va a ver beneficiada la parte hotelera o turística, el comercio del municipio. Entonces eso ayudará a que, digamos, el desarrollo del municipio de San Martín de Cesar y el Hotel Posada San Martín. Si en estas vacaciones de mitad de año viaja por la Ruta del Sol Sector 2 y tiene algún percance mecánico o de otra índole, no dude en llamar de inmediato a las líneas gratuitas 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. También puede hacer uso de los postes SOS ubicado en el tramo 1 entre Puerto Salgar y Caño Alegre. Si desean conocer más acerca de la Ruta del Sol Sector 2, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutadelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingresar a nuestra página web www.rutadelsol.com.com o descargar nuestra aplicación móvil concesionaria Ruta del Sol, disponible para iOS, Android y Windows Mobile.
Les recordamos a quienes viajan por la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono móvil. Soy Marley Amado y los invito para que me acompañen a seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2.